El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, precisó que el personal del organismo solo recibió una actualización salarial en 2017 y otra este año, con base en las disposiciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP. El organismo autónomo hizo algunas precisiones respecto a una información publicada este martes por el periódico El Universal, la cual refiere que el INEGI modificó al alza los salarios de su personal y realizó dos aumentos este año. En una nota, el instituto señaló que el 4 de septiembre de 2017, la Secretaría de Hacienda emitió una disposición para la actualización de los tabuladores de mandos, enlaces y personal operativo. Esta actualización fue aplicada al personal del INEGI en dos partes, al personal operativo en la primera quincena de agosto, y a los mandos y enlaces, en noviembre de 2017, y fue un incremento general de 3.08%, retroactivo a enero de ese año. El organismo apuntó que el 13 de junio de 2018, la SHCP emitió una circular para la actualización de tabuladores para el personal de mandos, enlace y operativo, de 3.38%. El ajuste para el personal operativo fue aplicado la primera quincena de agosto, y para los mandos y enlaces en septiembre pasado, y este ajuste en el tabulador de 2018 fue retroactivo a enero pasado. Resumen, hubo un solo incremento para todo el personal en 2017, y otro para todo el personal en 2018, aclaró la información del INEGI. Política pretenden despedir a 8.000 burócratas por plan de austeridad.